Hola, ¿cómo están? Tenemos un nuevo video para el canal. Esta vez de un video un poco especial y a la vez normal, ya que es el unboxing del Steelbook de las Tortugas Ninjas, la película esta que salió pues en 2014, ya lo sabrán. Y pues esta película aquí la tenemos y como verán no tiene plástico, ya que nos pasó algo muy raro, que es que ya habíamos grabado este video e incluso ya se estaba subiendo al canal, pero de la nada nos metimos a donde teníamos este y otro video y ya no estaban. Hazte cuenta como si no lo hubiéramos grabado. Entonces pues aquí ya habíamos roto el canal y dirán, pues ¿por qué no lo editaste? Pues porque los otros videos ya se habían borrado todos y fue raro y lo tenemos que volver a hacer. Pero pues aquí la tenemos y pues vamos a comenzar. Como verán, tiene relieve por aquí por el título, muy bien hecho. Y me gustó mucho este steelbook, ya que es como colorido y nunca ves un steelbook colorido. Bueno, es muy raro. Y pues los colores distintivos de las tortugas ninjas y las tortugas ninjas. También tiene un poco de relieve por este marco gris que está por aquí. Y pues está muy hermoso este steelbook. Así que veremos el lomo. Ahí lo tenemos. Y no voy a enseñar la parte de atrás porque como ya le quité las especificaciones y todo eso, pues ya no voy a poder enseñarles esa parte. Así que lo siento. Entonces la vamos a abrir. Los discos típicos de Paramount, que saben, muy sencillo, plateado y el título negro. Entonces este es el Blu-ray. Pues ya saben, muy muy sencillo. Entonces pues aquí lo voy a sacar. Algo que me di cuenta cuando estaba haciendo el video es que los discos son transparentes. Miren, aquí se ve mi mano, no sé si la ven, son transparentes. Entonces este es era el Blu-ray. Y también por aquí se ve el otro disco por abajo. Entonces el bonus disc y el DVD. Pobrecito el DVD ahí, siempre atrás, lo dejan ahí abandonado. Y pues por aquí de fondo tenemos aquí la guarida de las tortugas ninjas, o las alcantarillas como le quieran decir, toda grafiteada estilo adolescente, joven, tortugas ninjas, ya saben. Y ahí la tenemos. Aquí están unas cosas, aquí están las de Rafael, las armas. Aquí creo que los palos, las espadas y los chacos, si es que no vi mal. Pues ahí están las armas. Ok, después meteré los discos para ya hacérselos rápido. Y pues por detrás tenemos a Shredder. Un Shredder que me gustó mucho, ya que es como un lado oscuro, así como que va a matar a todos así. Se ve muy así, muy bien, lo hicieron muy bien. Y pues, pero yo creo que esta película fue como más para dirigida a público infantil, ya que pues los chistes y todo eso, obviamente todos sabíamos que iban a haber chistes, ya que pues es el estilo de las tortugas ninjas y más de Miguel Ángel. Pero algunos sí dieron risa y algunos como que sí decías, no, pues ahí sí era para niños chiquitos. Entonces la voy a abrir para que la vean. Así se ve bien. Y pues les voy a hacer como una mini crítica mientras acomodo los discos de la película. Ok, pues creo que los efectos especiales estuvieron muy bien logrados, me gustaron mucho. Y pues las tortugas, un poco fuertes ahí
pasadas de fuerza, en especial Rafael, que parece que se come un esteroide al día, no sé, ahí se ve muy como Hulk, no sé, más fuerte incluso que Hulk. Y no sé, se me hizo muy fuerte. Y el 3D, muy bueno, muy excelente el 3D. Se me hizo cuando fui a ver el cine en 3D, me encantó. Pero pues aquí en el Steelbook no viene con 3D. Pero pues cómpralo en 3D ya que está muy bueno. También pues, creo que se me hizo algunas escenas que sí me llegaron a impactar, como cuando están en mi escena favorita, cuando llegan el clan del pie a la guarida de las tortugas ninjas. Me gustó mucho esa escena, al igual que, bueno, al final casi no, porque no me gustó tanto que Abril venciera a Shredder, porque es como que venció a un super fuerte, pues que es el villano de la película, una humana y no una tortuga ninja o algo así. No me gustó casi eso. Pero sí, las escenas me gustaron, igual cuando están en la nieve, ahí hay muy, muy buen 3D. Pero la actuación de Megan Fox, pues, no está bien. Creo que a nadie le gustó. No voy a decir que fue pésima, 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 sí, que fue una basura. Bueno, más o menos sí lo fue, pero no lo voy a decir para no ofenderla. Pero pues, no hay nada que hacer. Pero en sí la película está muy bien. Es un poco corta, pero está muy bien. Entonces, pues, saludos a Carlos, ya sabe a quién le digo, a Dani Figue, a Juan Rendón, que me ayudó a la idea de hacer un video, que es el siguiente video, se supone, de los vasos, mi colección de vasos y cubetas, así que váyanse preparando porque lo voy a subir, y a Your Majesty, Majestad Bowser, pues Aleafar y a todos ustedes. Bueno, pues denle like, comenten, suscríbanse y recuerden, no dejaré jamás abandonar el canal. Esto no es el fin, es el comienzo. Adiós. That's my fam, I hold them down forever. Us against the world, we can battle whoever. Together ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my